El día de hoy quiero aclarar una cosa, esto lo quiero aclarar desde el comienzo, desde el inicio, de que mi intención por sobre todas las cosas no es faltarle el respeto a nadie. Entiendo de que estamos, es todavía muy cercano lo ocurrido con él, entiendo como que fue todo muy reciente, pero también recuerdo que cuando habían pasado, si yo no me equivoco, 2 meses de la muerte de Julio Melgar, nosotros habíamos hecho un video para reflexionar acerca de cosas que giraban en torno a la muerte de Julio Melgar, y más allá de que habíamos esperado un tiempo que consideramos de que había sido prudente, hubo crítica. Entonces entiendo de que hay gente que puede llegar a sentirse dolida, y el dolor muchas veces no baja con el pasar del tiempo como hay veces que presuponemos, ¿está bien? Entonces, ya sea que esperemos más tiempo o sea que esperemos menos, creo que va a haber crítica hacia este espacio por dedicarle un video a la vida, ministerio de TV Joshua. Así que, nada, por eso es que decidí hacerlo a tan poco tiempo de su muerte, ¿está bien? Ahora, más allá de que yo haya creído o no en su ministerio, más allá de que yo sea una persona que esté a favor o que esté en contra, vale la pena decir algo. Nadie se alegra por la muerte de otra persona, bajo ningún punto de vista. Y hay veces de que entiendo de que hay mucho niño, espiritualmente hablando, del otro lado, que quizás rechaza a estas personas, su ministerio público y demás. Y ojo, yo no estoy diciendo de que, y esto lo vamos a desarrollar en el video, yo no estoy diciendo que esté a favor o estoy en contra, esto lo vamos a desarrollar en el video. Pero entiendo de que hay gente que ya por su rechazo, quizás han reflexionado en el tema, quizás no, ya es como que toman una actitud que me parece en lo personal de muy poco cristiano. No he visto comentarios de todo tipo en redes sociales, personas que se burlaban, personas que se mofaban, que se reían y demás, y la verdad es que me parece despreciable ese tipo de comentarios, sinceramente. Así que espero de todo corazón que nadie de los que están aquí conectados, porque obviamente yo no puedo estar viendo los comentarios a medida que voy haciendo el video, soy muy corto y tengo que poner atención en una sola cosa. Espero por favor de que ese tipo de comentarios no haya en este video, porque al menos de mi parte no va a haber esa postura, ¿está bien? Así que ya sea que estés a favor o estés en contra, lo único que pido es que esta charla la podamos llevar adelante bajo el marco del respeto. Y si llegaré yo a decir algo que no te gusta, que no va acorde a tus ideas y demás, también te pido que me hagas algún comentario, que me dejes saber tu opinión, pero siempre bajo el marco del respeto. ¿Está bien? Porque entiendo de que hay veces de que esto se vuelve muy boca arriba, somos muy eufóricos, fanáticos de ideas o posturas ya tomadas, y perdemos el juicio, ¿no? Perdemos la noción de lo que está bien y lo que está mal, y nos aventamos en esa batalla doctrinal que termina más que dejando ideas caídas, sino terminan dejando personas caídas. ¿Está bien? Así que, habiendo dicho eso, espero no tener que volver a aclararlo. Habiendo dicho eso, vamos a tratar el tema de hoy. El tema de hoy es el ministerio de TV Joshua. ¿Quién era TV Joshua? ¿Por qué era tan controversial? ¿Por qué es que por tanta gente era tan amado y por otra gente tan rechazado, podríamos llegar a decir? ¿Qué cosas uno debería de pensarlas antes de llegar a una conclusión? ¿Qué cosas no? En este video yo te quiero invitar a vos, ya sea que estés a favor o estés en contra de su ministerio, a pensar en ciertos puntos. ¿Está bien? Yo tengo una postura asumida, pero te invito a pensar lo que vamos a estar viendo en minutos nada más. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, sinceramente. Les agradezco a todas. Evelina Magalí Maldonado dice: te banco, Santi, yo los banco a todos ustedes, genios. Yo los banco a todos ustedes. Bueno, vamos a arrancar por quién era TV Joshua. ¿Quién era TV Joshua? TV Joshua era un, vamos a decir, profeta, ¿está bien? Este término lo quiero utilizar con cuidado porque después vamos a discutir un poco acerca de profetas hoy, sí, no, qué nos dice la escritura,
¿Qué nos puede llegar a decir la experiencia? Cosas por el estilo. ¿Está bien? De antemano quiero decir algo. Quiero aclarar un punto que me parece importantísimo. Yo, pese a que no me la doy de nada, soy un mero comunicador cristiano que tiene una postura y que no tiene problema con hacerla pública. Yo no soy cesacionista, ¿está bien? ¿Qué es el cesacionismo? En resumidas cuentas, el cesacionismo es la postura que asume que los dones del Espíritu ya no están vigentes dentro de la iglesia, ¿está bien? Esos dones espirituales de los que habla Primera de Corintios ya no están hoy disponibles, ya está, eso era para otro tiempo, para la época apostólica, ¿está bien? Yo no tomo esa idea. Yo soy continuista. Yo creo que los dones están vigentes. Ahora, porque crea que los dones están vigentes, no quiero decir de que cualquier payasada que veo en el internet, asumiendo de que son manifestaciones del Espíritu, yo crea de que son del Espíritu, bajo ningún punto de vista. Trato de ser cuidadoso, ¿está bien? Y más, y esto es algo que hoy te voy a invitar a pensar. Ser cuidadoso cuando lo único que tenemos nosotros para hacer un análisis acerca de la vida de una persona, o ministerio de una persona, es simplemente lo que vemos en internet. Videos, artículos, posts, declaraciones, pero ninguno de nosotros tuvo un contacto directo, no estuvo en el lugar de los hechos, ¿está bien? Tenemos que ser muy cuidadosos. De la misma manera que nosotros somos cuidadosos cuando tratamos de reconstruir la historia y no, los únicos datos que tenemos al alcance de nuestras manos son los escritos de terceros que pudieron haber sido personas que presenciaron los hechos o no. Bueno, este mismo cuidado te pido para que podamos tener en nuestro análisis, ¿está bien? Entonces, yo soy continuista, pero soy cuidadoso a la hora de decir esto es de Dios, esto no es de Dios y demás. Hay veces de que es muy evidente, tanto a favor como en contra, y cuando entramos en áreas grises, yo soy cuidadoso y digo sinceramente no sé. ¿Por qué? Y esto es algo que debemos aprender, yo lo he aprendido. Tenemos que cuidarnos de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Esto, si hay un tema importante, crucial, clave para nuestras vidas, es este. No blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿está bien? Nosotros no podemos decir de que eso no es de Dios cuando pudo haber sido de Dios. No podemos emitir un juicio diciendo, no, eso es de Satanás o cosas por... cuando no tenemos los elementos suficientes como para hacer semejante afirmación, ¿está bien? Guarda con eso. Guarda con eso, sinceramente lo digo, guarda con eso. ¿Por qué? Porque hay veces que el juicio puede estar en un área bastante gris, cuando no tenemos los elementos suficientes como para emitir semejante juicio. Entonces, en esos momentos, en lo personal yo digo, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque tengo que ser extremadamente cuidadoso cuando digo que algo es de Dios o no es de Dios. ¿Está bien? Entonces yo lo que te invito es hacer eso mismo. A ser cuidadoso. Y van a ver este tipo de cuidado al nivel que lo llevo, ¿está bien? Después vamos a hablar un poco acerca de los milagros de Guillermo Maldonado, de Cash Luna. Personas que han sido tan criticadas por sectores cristianos y que en lo personal yo creo que enseñan horrores doctrinales, pero guarda cuando entramos en el tema de los milagros. Sinceramente digo, cuidado. Si vos tenés los elementos suficientes como para emitir un juicio acerca de eso y hacer una afirmación respaldada, fantástico, bien por vos. Yo lo único que digo a la distancia, detrás de un monitor, lo que puedo llegar a ver en el internet es, cuidado, ¿está bien? Cuidado. Simplemente quiero decir eso. Voy a bajar un poquito la música, porque hay gente que parece que le está ahí un poco molestando, gracias. Bien, ya le bajé a la música. Bueno, vamos a arrancar. ¿Quién era TB Joshua? TB Joshua era una persona que era conocida por ser profeta. Él se llamaba a sí mismo profeta. Él vivía en Nigeria. Su ministerio estaba establecido en Nigeria. Según la revista Forbes, él en Nigeria posee la tercera mayor fortuna. Es la persona más acaudalada en dinero y ocupa un tercer lugar en Nigeria. La verdad que esto, en lo personal, me habla mucho, sinceramente. Pese a que no quiero emitir ningún tipo de juicio, yo tengo un problema con los cristianos millonarios. Y capaz que es un problema personal, ¿está bien? Pero cuando nosotros contamos con más dinero del que nos es suficiente para poder vivir bien, y cuando digo vivir bien, no me refiero a
vivir en lujos, sino tener para lo necesario, ya sea para poder brindarle lo necesario a nuestra familia, para poder brindarle lo necesario a nuestros hijos y demás. Cuando ya tenemos grandes sumas de dinero que son, no somos capaces de poder gastar en 15 vidas, por así llamarlo, diciendo una exageración, yo en lo personal tengo un gran problema. Esto es algo personal. Yo creo que estamos mal empleando nuestra fortuna, ¿está bien? Y no sé hasta qué punto esto de tener tanto dinero coincide con la palabra de Dios, particularmente con el Nuevo Testamento, ¿está bien? Ahora, entiendo de que una persona puede justificarse diciendo de que, bueno, tenía grandes fortunas, pero en definitiva las canalizaba todo, toda esa fortuna, la canalizaba para, propiciar lo suficiente a los pobres, ¿está bien? Bueno, ese sería otro escenario, habría que analizar cada caso puntual, pero yo en lo personal tengo un problema con aquellas personas que dicen ser cristianas y son millonarias. Sinceramente es un problema personal. Ahora, cuando una persona es líder de una iglesia, cuando una persona su única dedicación es el ministerio, es lo pastoral, ahí el problema se duplica. Quiero pedir disculpas, pero ahí el problema se duplica. Sinceramente, ahí el problema se duplica. Entonces, bueno, nada, eso es un detalle como para arrancar. A ver, TV Joshua fue conocido por sus, entre comillas voy a decir, atinadas profecías, como así también los registros que nos han quedado grabados en diferentes videos que podemos encontrar en redes sociales sobre ciertos milagros, que luego los vamos a ver, ¿está bien? Pero hay ciertas profecías que al menos sus círculos más cercanos dicen de que le ha atinado, de que le ha pegado, ¿está bien? Entonces a partir de ese momento fue empezado a ser reconocido como profeta. Hoy vamos a ver algunas de esas cosas y vamos a reproducir algunos de aquellos videos que han quedado, porque otros, llamativamente, se han borrado de la web. ¿Está bien? Bien, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Voy a ir leyendo los comentarios a medida que pueda. Quizás al final de este video vaya a leer sus comentarios, porque no me gustaría entorpecer lo que va a ser la ponencia. ¿Está bien? Vamos. Fíjense lo que es supuestamente este agujero que representa un cáncer. ¿Está bien? En principio yo no voy a decir que todo esto es real ni voy a negarlo, porque después les quiero mostrar otro video. Simplemente quiero que lo veamos y luego nosotros saquemos nuestras conclusiones, ¿está bien? Ok, a ver, esto parece ser la curación de un cáncer. A ver, este video es impresionable. ¿Está bien? Este video es sinceramente impresionable. Aquellos que se impresionan, tengan cuidado al verlo. Vamos a ver. (Risa)
para aquellos que son escépticos a esto que dice ser un milagro, nada, yo lo primero que digo es, díganme esto cómo se hace. Sinceramente, si esto es un truco, díganme cómo se hace. No estoy afirmando de que esto sea verdad, no estoy afirmando de que esto no sea verdad, simplemente me resulta al menos extraño, me resulta muy real, está bien, pero después vamos a ver otro video que nada, que quizás equipare un poco la balanza, está bien. Pero bueno, nada, sinceramente esto me parece de que es heavy. Bueno, ahí pueden ver el antes y el después. Yo les tengo que ser sincero. Hay veces que a la distancia dudo mucho. Siendo cristiano dudo mucho porque la verdad es que hay tanto chanta dando vuelta que vos ya no sabés en qué creer. Y después te voy a mostrar un video que sinceramente vas a decir, pero ¿cómo hace? Pero esto, no sé. La verdad, no lo sé. Sigo acá en vivo. Hasta ahí nada más, como podrán ver, vuelvo acá a la pantalla principal. A ver, yo no sé ustedes qué es lo que creen acerca de esto, tengo que ser sincero. Hay veces de que cuesta poder hacer un análisis objetivo de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros de antemano rechazamos todo esto que estamos viendo como cristianos, este es un video dedicado a cristianos, así que las personas que están acá, que tienen tiempo para tirar para arriba y no son cristianos, les pido por favor de que mantengan la cordura. Este video no es dedicado a ustedes, ¿está bien?
Entonces, a ver, si nosotros como cristianos rechazamos de antemano todas estas cosas, ¿qué es lo que nos diferencia de los escépticos? O sea, ¿cuál es la razón por la que rechazaríamos todas estas cosas de antemano? Bueno, puede llegar a ser un preconcepto acerca de ese ministerio, acerca de esa persona, pero no el milagro en sí. El milagro en sí, por más loco, descabellado que nos parezca y que quizás nosotros aquí de primera mano nunca lo hemos experimentado, eso no quiere decir de que no pueda ocurrir. Guarda, porque hay veces de que el cristiano, muy apologista, muy teólogo, todo lo que vos quieras, pero ante un posible evento sobrenatural, es el más escéptico. Yo no digo de andar abrazando todo tipo de milagro. De hecho, ahora les voy a mostrar un video que se van a quedar con la boca abierta a aquel que no lo haya visto. Yo no digo de estar abrazando todo lo que resulta ser milagroso como un milagro. No. Uno tiene que analizarlo de manera juiciosa, con un criterio correcto al hecho. Porque obviamente, si estás diciendo de que esto lo hizo Dios y después resulta ser una mentira, me parece que no es lo correcto en absoluto, ¿está bien? Pero guarda con entrar en el escepticismo, porque si no, nosotros como cristianos, o sea, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros? El cristiano es cristiano porque cree en los milagros. Me van a decir, no, porque creemos en Jesucristo. Sí, creemos en Jesucristo porque resucitó de los muertos, y la resurrección es un milagro. Y la resurrección es mucho más descabellado que esto que estamos viendo ahora en pantalla. Entonces, guarda con no volvernos escépticos en ese sentido, ¿está bien? Ahora, yo también les quiero mostrar, esto parece ser África también, muchos de ustedes seguramente habrán visto este video, y se van a llevar una sorpresa. Sinceramente, al ver este video, aquellos que no lo han visto se van a llevar una sorpresa. Presten atención, miren, presten atención, ¿eh? Fíjense el brazo de esta mujer, creo que ya es evidente, ¿no? Fíjense el brazo y fíjense lo que ocurre. Creo que el milagro, entre comillas, ha sido evidente, ¿no? Yo recuerdo que este video lo vi, si yo no me equivoco, hace 4 años atrás. Cuando lo vi, este video se convirtió en viral. Me acuerdo que este video, o sea, tenía millones y millones de reproducciones en cada página que era posteada. O sea, la gente quedó impactada con esto que estaban viendo, ¿no? Yo fui uno, tengo que reconocerlo, cuando vi... ¿Qué es lo que está pasando? No, me está jodiendo. O sea, si esto es posta, me está jodiendo. O sea, es muy groso esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasa con este caso? Luego, poquitas horas más tarde, me encontré con esto otro. A ver. Por lo menos le hubieran cambiado el vestido, ¿no? O sea, es la misma mujer con el mismo vestido, con el mismo problema. En otra iglesia, ¿no? Entre comillas, vamos a decirlo, porque no conocemos el contexto.
Y adivinen qué es lo que pasa. Vamos. Si ustedes me preguntan cómo hace, no tengo la más pálida idea, sinceramente. A ver, respondiendo al comentario que nos hace Saku Draver. Ese no es Tibi Yoyo, ¿no? Claro, yo no estoy diciendo que esto ocurre en la iglesia de Tibi Yoyo, ¿ah? Ni que sea él. Yo no estoy diciendo eso. Ahora voy a hacer una reflexión al respecto. Primero quiero mostrar los milagros de Tibi Yoyo y luego quería mostrar esto. ¿Está bien? Y vamos a pensar un poco o al menos reflexionar, intentar reflexionar al respecto. ¿Está bien? Nada, parece, bueno, digamos, le volvió a ocurrir. Digamos eso, en principio, para arrancar. Le volvió a ocurrir, ¿qué les parece? ¿Está dentro de las posibilidades? La verdad no lo sé, pero bueno, vamos a creer por ingenuos y vamos a decir, bueno, está bien, le volvió a ocurrir. Sigamos viendo. Bueno, a ver. Para decir algo a su favor, esta vez por lo menos le cambiaron el vestido, ¿no? Pero es la misma mujer con el mismo problema. ¿Y acá? Cual Homero Simpson, ¿no? ¿Se acuerdan aquel capítulo de los Simpson cuando vendían ese pato pequinés, creo que era pato pequinés, que se comía Homero Simpson y el vendedor de los... No, eran panchos, no recuerdo. Decía, le está pagando la universidad a mis hijos. Bueno, capaz que... Nada, son changas, qué sé yo. ¿Le pudo haber vuelto a pasar? Y capaz que sí, capaz que le volvió a pasar. A ver, vamos a ver cómo sigue. No sé si el predicador es el mismo, guarda, porque me parece que el predicador es el mismo que el anterior. Pero bueno, me parece que ya hemos visto suficiente porque en esta oportunidad el video se corta antes que vuelve a crecer el brazo, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que como cristiano yo tengo que asumir una realidad y lamentablemente las, entre comillas, iglesias está lleno de chanta, está lleno de gente mentirosa, está lleno de embaucadores. ¿Está bien? Y podemos ver el grado de engaño que puede llegar a haber. Si ustedes me preguntan cómo hizo eso esta mujer, no tengo la más pálida idea de cómo lo hizo. Vuelvo a repetir, asumo mi ingenuidad. Recuerdo la primera vez que vi esto en el celular y dije, ¡guau! O sea, me quedé, ¡guau! Después me encontré con otros videos en páginas que seguía que mostraban de que esto era una falsedad. Y hasta el día de hoy, unos 3-4 años después de aquel momento, no sé cómo explicar esto. Les tengo que ser sincero. No sé cómo explicar esto. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Esto que hemos estado viendo no ha ocurrido en las iglesias de Tibi Yoyo.
Tampoco porque esto ocurra no estamos queriendo decir de que los milagros de Tibi y Joshua son falsedad, en absoluto. Simplemente, como cristiano y tratando de ser lo más honesto posible, estoy poniendo sobre la mesa aquello que puede llegar a ser y aquello que no es. Y que los embaucadores se las rebuscan como para poder hacer parecer que es real, pero en realidad no lo es. ¿Está bien? Ahora, ¿esto quiere decir de que los milagros de Tibi y Joshua o de su ministerio son mentiras? No, en absoluto. Eso no quiere decir. Y si ustedes me preguntan, al menos los que vimos ahora, porque después vamos a ver otras cosas, y sinceramente ahí me quedé con la boca abierta, y eso lo descubrí hoy, pero al menos los que vimos hasta el momento, sinceramente, si ustedes me preguntan, ¿eso es un truco? ¿Es chantaje? ¿Es mentira? No lo sé. No lo sé. Creo que Dios lo puede hacer tranquilamente. Vuelvo a repetir, yo creo en los milagros hoy y yo he presenciado a lo largo de mi vida, en mi caminar en la fe cristiana, he visto con mis propios ojos milagros ocurrir y de personas cercanas a mí que yo sé de que no son hechos armados, ¿no? Que no son mentira, no son ficción. Yo los he visto, yo los he presenciado. Entonces, No me vuelvo un escéptico. No soy una persona que digo, no, esto no ocurre. No, en absoluto. Yo creo que ocurre esto. Pero, nada. Me parece que tenemos que evaluarlo de manera juiciosa. ¿Está bien? Si pudieron hacer esto, del brazo, me parece que se puede hacer cualquier cosa. Ahora, cuando vos me mostrás el video de Tibi y Joshua, al muchachito ese que tenía un agujero en la pierna y le empieza a salir sangre mezclado con pus, si vos me preguntás cómo se hace eso, no tengo la más pálida idea. Y hoy por hoy, yo te digo, para mí es posta. Para mí eso es verdad. Para mí eso es verdad. No quiere decir que otros no sean mentira. No, no, eso, lo que vimos ahora, para mí eso es verdad. Tengo que ser ingenuo. Ahora, ¿yo utilizaría eso para, no sé, para demostrar de que los milagros son posibles? No. ¿Por qué? Porque no soy cercano al hecho, no tengo los datos que considero que deberían de ser necesarios para uno sostener esto es un milagro o cosa por el estilo. No cuento con esa información. Entonces tengo que ser cuidadoso. Tengo que ser cuidadoso porque ¿qué era lo que podría llegar a pasar si yo me encontraba con ese video, la de la señora con el brazo todo doblado, y lo publicaba ahora en Rincón Apologético diciendo, miren lo que pasó, milagro de Dios para todos ustedes que son unos escépticos y cosas por el estilo, y a los dos días me aparecen de vuelta me aparecen estos videos con la misma mujer, con el mismo problema en otros lugares. Quedaba como un tonto. ¿Se entiende? Tenemos que ser cuidadosos. Tanto para decir esto no es un milagro, como para decir esto es un milagro. Nosotros solamente podemos afirmar que es un milagro cuando contamos con la información que se requiere, con los datos necesarios. Solamente ahí, seamos cuidadosos. Ahora, no vaya a ser cosa que nosotros estemos diciendo estos son unos embaucadores, cosas por el estilo, y ha sido un milagro. Porque ese problema no lo vas a tener con la gente, ese problema lo podés tener con Dios. Cuidado. Solamente digo, cuidado. ¿Está bien? Bien, voy a mostrarles otra cosa. En instantes nada más voy a mostrarles otra cosa. Ahora, ¿cómo identificamos a un falso profeta? ¿Cómo se identifica un falso profeta? Bueno, mucha gente, apelando al texto de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20, lo vamos a leer. Perdónenme que no tuve, ahora sí, para esto no tuve el tiempo suficiente como para poner el texto en pantalla, pero entiendo de que todas ustedes son personas que tienen sus Biblias a mano, ¿no? Emanuel Morales dice, hola Santi, quería preguntar qué opinas de Andrés Bisoni. ¿Podrías reaccionar a sus videos? No, no sé quién es, te soy sincero. Podría pegarle una ojeada, pero no sé quién es. Si no, te digo encantado qué es lo que pienso. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20, creo que era hasta el 22. Sí, hasta el 22. Dice lo siguiente la palabra. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado, perdón, no, ahí está medio borrado, no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Guarda. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra
que Jehová no ha hablado. Con presunción no, perdón, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Parece ser de que algo que identifica a un falso profeta, parece ser que algo que identifica a un falso profeta es el haber hecho una profecía, el haber dicho una profecía. Y recuerden de que en este contexto, profecía es premonición, ¿está bien? Eventos que van a ocurrir pero que no terminan ocurriendo. Entonces Dios dice, ¿cómo identificar a un falso profeta o al menos una profecía que ha sido dicha no correspondiendo a la palabra de Dios, sino más bien por la presunción del corazón del individuo? Es cuando esta premonición no se cumple. Cuando esta premonición no se cumple, listo. No tengas temor de la persona que tenés delante porque no ha sido enviada por mí. Eso es básicamente lo que dice el texto. La pregunta que te hago es, ¿TV Joshua hizo profecías que no se han cumplido? Según los más allegados a TV Joshua y las personas que lo siguen, hizo muchas profecías que sí se han cumplido. De hecho, hoy estuve investigando algunas y hay momentos en donde él, de forma un poco ambigua, que luego vamos a ver algún ejemplo en algún video, de forma un poco ambigua, TV Joshua hace ciertas declaraciones y parecen corresponder con eventos a futuro, cosas que han ocurrido en el futuro. ¿Está bien? Parece, sí, parece. Pero también hay ejemplos de lo contrario. Y hoy te los voy a mostrar. Entonces, tenemos que hacer cuidadosamente, tenemos que cuidadosamente emitir un juicio. No nosotros públicamente, sino cada uno en nuestro corazón y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Ahora, te hago una pregunta. ¿Un profeta no se puede equivocar? Un profeta porque diga, así dice el Señor, y habló desde su corazón, motivado por sus deseos personales, y no ha sido palabra de Dios, por ende no se ha cumplido, ¿eso lo vuelve un falso profeta o el profeta simplemente se equivocó? ¿El profeta se puede equivocar? Bueno, yo lo que diría es que, según las reglas del Antiguo Testamento, y si creemos de que hay claramente una distinción entre el profeta del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento, yo diría que el del Antiguo Testamento, ¿existía la posibilidad de que se equivoque? Claro, pero Dios no permitiría de que se equivocase. ¿Está bien? Porque el Espíritu Santo no le permitiría hacer semejante afirmación cuando lo está utilizando como instrumento para comunicar su voluntad al pueblo de Israel. Sería pegarse un tiro en el pie, permitirlo de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, debemos de ser cuidadosos. Ahora, otra cosa es el profeta del Nuevo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento creo que es evidente que no es lo mismo que el profeta del Antiguo Testamento. En el profeta del Nuevo Testamento, aquel que tiene el don para recibir un mensaje de Dios tipo premonición, podríamos llegar a decir, cosas que van a ocurrir en el futuro, no es tan contundente como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la premonición en el Antiguo Testamento estaba estrechamente vinculada con doctrina que comunicaban los profetas, que comunicaba a Dios en boca de los profetas. En el caso del Nuevo Testamento, la premonición no va acompañado con un peso doctrinal. Entonces la cosa ya cambia. Cambia. Pero me parece que la regla del Antiguo Testamento no por esto se ve anulada, en absoluto. Hay que ser cuidadosos. ¿Está bien? Mario Jordán dice, Santi, basta de carismáticos versus no carismáticos. Viene el Señor y estamos en esta pérdida de tiempo. Cansan, es contienda, división. A ver, esto no tiene que ver, por lo menos lo que estoy haciendo yo, de carismáticos versus no carismáticos. En lo personal yo no estoy haciendo eso. Yo estoy tratando de hacer un juicio objetivo de este caso. ¿Está bien? Y vuelvo a repetir, me parece que ni muy escéptico, ingenuo, podríamos decir, ¿no? Parece que no es ni uno ni el otro. Ahora, creo que es deber de la iglesia, más allá de la época en la que se encuentre, más cercano a la venida de Jesús o menos cercano a la venida de Jesús, creo que el Nuevo Testamento claramente enseña que si hay algo que evidentemente es falso, hay que exponerlo. Eso dice el Nuevo Testamento. Eso enseñan los apóstoles. Eso enseña Jesús. Yo no estoy exponiendo a TV Joshua, para nada, en absoluto.
Yo estoy haciendo, tratando de hacer un análisis junto a ustedes. Nada más, y no van a verme al final del video diciendo, no me van a oír al final del video decir contundentemente es falso o es verdadero. No, en absoluto. De hecho, vuelvo a repetir, a la distancia, en ciertas cosas no sé qué postura tomar. Sinceramente, no sé. Aunque a medida que vaya avanzando el video van a ver de que hay cosas que pueden aclarar un poco más el panorama, diría Ricardo Arjona. Pero bueno, aclarado eso, creo que ya está. Vamos a seguir. Entonces, es importante lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. Pero además, tenemos que entender de que la premonición fallida no es la única característica del, entre comillas, falso profeta. ¿Está bien? No es la única característica esta, sino que hay otras dos características. La primera me parece que es evidente y es los frutos, las obras que lleva a cabo en su vida. Si sus frutos no corresponden con lo que dice ser, por así llamarlo, me parece que evidentemente acá hay un signo de falsedad. El mismo Jesús estableció, por sus frutos los conoceréis. Perfecto. Los frutos de su vida hablan de uno, hablan acerca de si hay un respaldo de Dios o no lo hay. ¿Está bien? Entonces, ese debe ser otro signo que debemos de considerar a la hora de analizar este tema. Pero por último, hay un tema que es la doctrina. La doctrina. La doctrina es clave. ¿Por qué? Porque creo que es evidente que la doctrina es algo importante en el ministerio, tanto profético como en el ministerio milagroso. La doctrina es clave en esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El milagro, lo sobrenatural, la profecía barra premonición, era un signo de que la doctrina que comunicaba un mensajero de Dios estaba respaldada por el mismo Dios. Esto es clave. Para uno poder identificar si el milagro viene de Dios, solamente hay que observar atentamente su doctrina. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Vamos al libro de Judas. En el libro de Judas encontramos un ejemplo fantástico. Si ustedes me pueden acompañar, si no, capaz que no tienen una Biblia a mano y lo hacen en otro momento. Dice lo siguiente, Judas, versículo 11, dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». El error de Balaam. Parece de que Judas acá está sentenciando la actitud de ciertas personas que se lanzan en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta en el Antiguo Testamento, que accedió, por una cuestión económica, a poder utilizar su don, la gracia que Dios le había dado, en contra del pueblo de Israel. O sea, básicamente acá lo que Judas está diciendo, aquellas personas que pretenden vender la gracia que Dios les ha dado para beneficio personal, esas personas ya desde el vamos sentenciadas. Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que este sea el caso de Tim Joshua, para nada. Sinceramente estamos haciendo un análisis de lo que es el ministerio profético y cómo identificar a uno por el estilo. Leo el mensaje de Mariano. Mariano Jordán dice: «Pero la gente de poca madurez emite juicios». Sí, es cierto. Entiendo tu postura y es medida, pero no todo es falso profeta. No todo es show. Cuidado con la blasfemia. Eso, Mario, si te perdiste mi introducción, yo hice mención a eso. Dije, guarda con decir que todo es falso, que todo, porque pueden estar blasfemando. ¿Está bien? Recuerden el contexto de cuando Jesús enseñó acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús estaba expulsando demonios y los fariseos, ¿qué es lo que decían? Echa fuera los espíritus demoníacos por el poder de Belcebú. Y ahí Jesús hizo la advertencia contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Guarda, guarda. Por eso vuelvo a repetir, tanto para estar a favor como para estar en contra tenemos que tener los elementos necesarios para emitir un juicio crítico al respecto, para decir sí o no.
Yo a través de un monitor, de lo que me muestra un video, no puedo decir esto sí, esto no. Me puedo inclinar a un lado o el otro, pero no puedo decir esto es del diablo y esto es de Dios. No puedo. Ahora, cuando contamos con los elementos que nos dice la palabra de que debemos de contar, ahí la cosa cambia. ¿Está bien? Y ahora estoy presentando uno de esos elementos. Recuerden, el punto número uno era una premonición fallida. Cuando una persona que dice ser profeta y dice, así dice el Señor, y se larga una premonición de cosas que van a ocurrir en el futuro, guarda si no ocurren, porque habló por su propio corazón y no por Dios. Segundo, dijimos el tema de... dijimos tres. La premonición. Los frutos. Guarda con el tipo de vida que tiene. Si el tipo de vida que tiene, su forma de vivir y demás, no corresponde con la palabra, guarda, porque tal y como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y punto número tres es la doctrina. ¿Está bien? Vamos ahora a segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 9. Me equivoqué, che. No era segunda de Juan, versículo 9. A ver si la encuentro. Sí, me equivoqué. Bien, presten atención a lo que dice segunda de Juan, versículo 9. Tiene un solo capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus obras malas. Fíjense cómo la doctrina es clave para identificar el buen árbol del mal árbol. La doctrina resulta ser clave. Un versículo antes quizás hubiera sido también mejor leer para tener más contexto. Pero es clave la doctrina. ¿Está bien? También podríamos remontarnos a Deuteronomio 13, pero no quiero pasar todo este video hablando sobre, citando textos bíblicos. ¿Está bien? Pero Deuteronomio 13 también nos arroja luz al respecto. Entonces, hasta el momento hemos visto milagros de TV Joshua. Hemos hablado acerca de su fortuna. Hemos hablado acerca también, y si no lo he hablado, pido disculpas, de lo que al menos... A nosotros nos llegan videos que es su atención por los pobres, por las personas carentes. Sabemos de que en África hay muchísima necesidad. También hemos hablado acerca de cómo identificar a un profeta. Hemos tocado los tres puntos. Los frutos, la doctrina y la falsa premonición. ¿Está bien? Y ahora vamos y vimos un ejemplo de un falso milagro que la verdad que yo caí. Sinceramente. Vamos a ver ahora otro video. A ver, vamos. I want to share with you what I saw 10 days ago. I saw the new president of America. Este es un video en el que supuestamente, voy a decir supuestamente para no cometer ningún error, pero estoy casi seguro. Esto ocurrió a las puertas, cuando faltaba muy poquito tiempo, para que se vote en Estados Unidos la elección que Donald Trump le gana a Hillary Clinton. ¿Se acuerdan? Si yo no me equivoco, fue en el año 2016, pero ustedes me corregirán al respecto. Mariano Jordán dice, Rabbi Z, no hacía show ni milagro. ¿Y cómo terminó? Yo me burlé de las lenguas. Me tuve que arrodillar para pedir perdón de la soberanía, ese equilibrio. Totalmente. Yo he hecho muchas cosas y después voy a mencionar algunos ejemplos míos, personales, de cuando ustedes saben de que yo estaba en una iglesia hipercarismática, ya ni siquiera carismática, sino de todo este movimiento apostólico y profético, y yo había sido levantado, como se dice en esos contextos, como profeta. ¿Está bien? Entonces hice cosas que la verdad que luego tuve que pedirle mucho perdón a Dios. ¿Está bien? Así que esto no es que yo lo digo de afuera como quien tira piedras para adentro. No, en absoluto. Es porque yo también lo hice. ¿Está bien? Entonces, quizás con un poco más de conocimiento de causa puedo hablar dada la experiencia que viví. ¿Está bien? Pero volvamos a este punto. Este video fue grabado previo a la elección de Estados Unidos en la que Donald Trump le gana
a Hillary Clinton. ¿Está bien? Y fíjense lo que dice. Este video lamentablemente está traducido ahí subtitulado en portugués, pero yo se los voy a ir traduciendo. Fíjense lo que dice. Dice, vi al nuevo presidente de América. Vi al nuevo presidente de América. ¿Vi en qué sentido? En un sentido profético, ¿está bien? Del espíritu, una visión, ¿está bien? Seguimos. That was 10 days ago. Fue hace 10 días atrás. Por eso es que dije vi. Hace 10 días atrás él tuvo una especie de visión. That's why I say I saw. That's 10 days ago I saw the new president of America. Hace 10 días vi al nuevo presidente de América. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. America with a narrow winning. Con una victoria estrecha. ¿Está bien? Seguimos. With a narrow win. I will just reserve the name for now. No voy a decir el nombre ahora, pero presten atención más adelante. Oh. Maybe at the end of the day I will tell you. Tal vez al final del día lo diré, ¿está bien? Está aquí y ahí the name, señala you say. La hoja. ¿Está bien? Acá está el nombre. Enormously 99% vote for this woman. Y casi el 99% para esta mujer. ¿De qué mujer están hablando? And the woman es la mujer. Claro, esto era una mención o posible mención, podríamos especular un poco a Hillary Clinton. The woman narrow win. La mujer gana estrechamente por un por un margen muy muy reducido. ¿Está bien? But ok, a ver. Vale destacar algo. ¿Está bien? Vale destacar algo. Llamativamente, tanto este video como algún otro que vamos a ver ahora, de su canal oficial fueron todos borrados. Estos videos fueron borrados. No sabemos por qué. Obviamente uno no puede emitir un juicio diciendo porque era mentira o porque fue agarrado acá en una falsa profecía o cosas por el estilo. No lo sabemos. No sabemos cuál es la razón, pero llamativamente estos videos fueron borrados de sus canales oficiales. ¿Está bien? Vamos a seguir viendo. Falando nos nossos correspondentes. Obviamente esto es un resumen então a Nova York, de lo que com a fue Pontinho, el resultado temos de esa elección. ¿Está bien? Vamos a avanzar un poquito más. Claramente todos recordamos que ganó Donald Trump. Seguimos. A ver. Este ejemplo que vamos a ver ahora es el que a mí me hizo así quedar con la boca abierta. Tengo que ser sincero. Puede haber una explicación detrás, puede haberla. Yo no estoy diciendo que esto es mentira. Pero sinceramente, a mí en lo personal, es como que me golpeó esto. Esto me golpeó. Fíjense este ejemplo. ¿Está bien? Fíjense este ejemplo. Sigamos. Como un hombre admite ser ciego por 36 años, él desesperadamente pide por un milagro en su vida. Ayúdame, no puedo ver. Cura mi ceguera. Please help me, man of God. De mi vida. I cannot see. I'm blind. Sana mis ojos. Mi hermano me guía. Yo no puedo hacer nada por mí solo. A ver, quiero quedarme con un comentario que acaba de tirar Eliel de la Selva. Y dice, David Ower y TV Joshua serían los dos olivos del apocalipsis según esos autoproclamados profetas. ¡Guarda! Porque un día podemos hablar de David Ower, ¿está bien? Que es el famoso profeta que predijo el tsunami de Chile. ¿Se acuerdan? Si yo no me equivoco, fue en el año 2012, 2011, 2012. Hay un profeta que yo lo seguía muchísimo en aquel tiempo y que después empezó a hacer una serie de afirmaciones donde, según él, tuvo visiones en donde Dios lo ponía al lugar, en la misma posición que el profeta Isaías, que el profeta Elías y cosas por el estilo. En otro momento podemos hacer un video dedicado al tema de David Ower, quien dijo que Cristo iba a volver mientras él todavía estuviese con vida. ¿Está bien? Que el rapto iba a ocurrir mientras él estuviese todavía con vida, que él vio a Jesucristo en una de sus reuniones y cosas por el estilo.
Y ojo que lo siguen multitudes. Este profeta David Ogwer, si yo no me equivoco, era de Kenia. Es de Kenia, ¿está bien? Es una persona que yo lo seguía, guarda, yo lo seguía muchísimo. Por eso conozco el caso, ¿está bien? Yo recuerdo que hasta en un momento, en una antigua iglesia en la que iba, hasta habíamos hablado de cómo hacer para pagarle lo necesario para que venga a Argentina. Fue todo un tema. Así que tengo conocimiento de causa, ¿está bien? Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Me gustaría centrarme en este ejemplo. Presten atención. Yo no estoy diciendo que esto sea algo armado, ni tampoco diciendo que esto sea algo verdadero. Pero sinceramente, este ejemplo a mí me golpeó. No puedo caminar solo. No puedo hacer cosas solos. Mi hermano me ayuda. No puedo hacer nada sin él. Hombre de Dios, ayúdame. Hombre de Dios, por favor, ayúdame a mi hermano. Man of God, please help me. Please help me. Yo siempre la ayudo. I'm blind. I'm completely blind. I cannot do anything on my own. Ayúdale a mi hermano. Son 36 años. Please help my brother. Su hermano admite, junto con él, haber pasado 36 años ayudándole. Pues la ceguera que él tiene lo ha hecho completamente dependiente. Soy muy dependiente de mi hermano. Ayúdame, hombre de Dios. Sana mi ceguera, hombre de Dios. Todo esto suena muy trágico y muy conmovedor. Pero hay un detalle en el video. Si nos ponemos a escuchar muy bien, detrás de él hay una persona que le está dictando lo que tiene que decir. Hombre de Dios, no puedo ver. Son 36 años que no puedo ver, le dice. Hombre de Dios, ayúdame. Mientras el hombre... A ver, esto quiero rescatarlo, ¿está bien? En defensa del ministerio de TV Joshua. Acá, quien hace el video... Asume que porque hay una persona detrás que le está diciendo qué es lo que tiene que decir, asume de que esto está todo armado. No necesariamente. En este tipo de campañas o en ciertos círculos más carismáticos donde hay todo esto de pasar al frente para ser orado y cosas por el estilo, por lo general siempre hay personas, diáconos, detrás, que son aquellos que te dicen qué es lo que tenés que decir o cosas por el estilo. ¿Está bien? Así que no necesariamente que haya alguien que claramente se escucha, que le dice qué es lo que tiene que decir, hace que esto sea algo que está armado. Eso es muy importante, pero vamos a seguir viendo el video. Repita al pie de la letra lo que esta persona le dicta. Todo pareciese indicar que esto es solo un teatro mal armado. Pero la pregunta es, ¿quién? Podemos observar claramente que el hombre sabio Daniel, como le hacen llamar, está dando órdenes. Pero la pregunta es, ¿quién o quiénes son los responsables de este engaño? Como podemos ver, detrás y alrededor de estas personas que alegan tener un problema de salud, se encuentra todo un equipo y al parecer están muy bien organizados. Denme un segundo nada más, les quiero compartir algo para que puedan ver algo que es bastante, bastante interesante. Les pido que me tengan un toquecito de paciencia nada más. Ahí estamos. Un toquecito de paciencia nada más. Les quiero mostrar algo, a ver si acá me aparece. Acá está. Bien. Esto que estamos viendo ocurre en Colombia, ¿está bien? Si yo no me equivoco, esta campaña se llevó a cabo en el año 2014, ¿está bien? Sigamos viendo. Podemos distinguir algunos rostros familiares. Sí, los hemos visto en Emanuel TV. Su hermano le tiene que llevar a todos lados. 36 años de ceguera. Pero sigamos viendo un poco más de este video. El comportamiento del hombre no parece muy convincente para una persona que ha estado ciega por 36 años.
La verdad, si yo hubiera estado ciego hace 36 años, mi reacción al menos no sería la de este tipo. Tengo que ser sincero. Ahora, capaz que uno muchas veces evalúa las reacciones de otras personas basándose en cómo uno reaccionaría y eso no es la mejor forma, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, sigamos viendo. Y así todo sigue pareciendo solamente un teatro. Gracias Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Lamentamos que exista esta clase de prácticas en la iglesia cristiana. Pero por ahora no podemos justificar lo injustificable. Esta sanación es falsa. Y creo que ustedes ya se dieron cuenta. Pero esperen, esto no acaba aquí. Existe una prueba más e irrefutable. En estas imágenes podemos observar cómo la persona del video, que hace un momento admitía ser ciego por 36 años, muestra vivir la vida como una persona normal e incluso se atreve a realizar deportes extremos. Ponerse de pie en este lugar tan peligroso, cuando para una persona con problemas de visión, sería el equivalente a querer morir. A ver, yo les voy a mostrar algo, ahora en vivo y en directo. Déjenme un segundo. Denme un segundo de tiempo, por favor. Lo que van a ver ahora, lo que están viendo ahora, mejor dicho, es mi Facebook abierto. ¿Está bien? Este es mi Facebook abierto. Y ahora mismo ustedes pueden ir a buscar a este sujeto llamado William del Águila Vela. Yo me quedé ahí y digo, pará, o sea, o es muy, pero muy, pero muy parecido a este hombre, o es muy, pero muy, pero muy parecido a este hombre, o es el mismo y no sé. A ver, vamos a ver este hombre quién es. Este es el hombre, o muy, pero muy, pero muy parecido, o este hombre es el que estaba ciego hace 36 años. Pero bueno, muchas personas podrán decir, bueno, a ver, ¿cuándo ocurrió esta campaña? ¿Ocurrió en el año 2014? Bueno, esta foto es del año 2018, aguantá. O sea, ya está, el milagro está hecho. Ok, vamos a remontarnos más abajo en el tiempo. A ver, vamos a ver. 2016. Parece que le gustan los deportes extremos acá a nuestro amigo. 2015. Bueno, muy, muy cercano a la fecha de esa reunión, ¿no? A ver qué tenemos. Mayo de 2015. El loco acá parece que empezó a ver y no desperdició su tiempo. Empezó a hacer todo lo que probablemente en el pasado tenía tantas ganas de hacer, marzo de 2014. Y nos encontramos acá con una foto de perfil que, perdón si soy demasiado prejuicioso, pero no es típica de una persona no vidente. Vamos a ir un poco más atrás. Otra foto de perfil, marzo de 2014. No parece una persona muy ciega. Bueno, capaz que la campaña fue antes de marzo del 2014, no lo sé. Sigamos viendo hacia el pasado. Además, no digo de que no, ¿no? Para que nadie se sienta mal, pero sería demasiado extraño que una persona no vidente tenga Facebook para aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, acá vemos mayo de 2013. Perdónenme, pero una persona que mira así a la cámara no parece ser muy no vidente, que digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece un poco, un tanto extraño, podría llegar a decir, ¿no? Mirá, marzo de 2013, acá lo tenemos nuevamente. Febrero de 2013.
Vamos un poco más atrás. Estamos en el 2012. A ver si... 2012, noviembre de 2011. Foto de perfil, noviembre de 2011. Ok. Vuelvo a repetir. Yo no estoy haciendo un juicio. Pero ante esto, al menos a mí me parece un toque llamativo. Me parece llamativo. Tengo que ser sincero. Me parece llamativo. No sé si hay una explicación detrás que desconozco. No lo sé. No lo sé. Vamos un cachito. Volvemos atrás. Acá nos encontramos nuevamente con, entre comillas, el milagro. Vamos a ver si el tipo de la foto realmente se parece. A ver, ahí lo tenemos. Y acá lo tenemos. Y acá lo tenemos. No lo sé. No lo sé. Parece raro. Al menos podríamos decir que parece raro. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Acá no tengo más nada que decir. Sinceramente, no tengo más nada que decir acá. No tengo forma de defender esto, sinceramente. Pero bueno, vamos a continuar. Mirá el loco acá. Vamos a ponerle... Gente, sea manipulada de esta manera. Y aún más triste saber que sean manipulados en medio de una situación tan difícil que es una enfermedad. Bueno, claramente esta no... discúlpenme si los argentinos somos demasiado efusivos... Pero esta no es la reacción de un tipo que no vio hace 36 años, ¿no es cierto? No sé. Vamos a seguir. Por el momento, esta es la única prueba que... Vamos a continuar un poquito más adelante. Y acá me quiero quedar. Para y miren, miren a quién tenemos acá. A nuestra flamante vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, para los argentinos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ver qué pasa acá. Este me parece un tanto ambiguo, pero vale la pena ponerlo porque hay mucha gente que está diciendo de que esto fue un error. En lo personal me parece un tanto ambiguo, pero bueno, voy a dejar que ustedes saquen sus conclusiones. Miren. La presidenta de Argentina fue operada, pero no murió. Again, I was talking about Argentina issue. I'm seeing somebody being rushed to the hospital. They should not attend the operation. If operation is not carried out, the leader will succeed. Nothing will happen. Will go into coma, but he will revive her. Bueno, creo que ustedes pueden leer lo que está diciendo, pero está diciendo básicamente que él ve a una persona líder de Argentina que necesita intervención quirúrgica y que si se somete a la intervención quirúrgica morirá. Si no lo hace, sobrevivirá. Eso es básicamente lo que está diciendo. I'm talking to Argentina Nation. This is a leader. Who is that leader? ¿Quién es este líder? Se pregunta, ¿no? En realidad nunca nombra a Cristina Kirchner. Hay personas de que obviamente dicen, bueno, el líder, cuando hablamos del líder de Argentina o un líder de Argentina, automáticamente se te viene a la cabeza el presidente, ¿no? La máxima autoridad. ¿Puede ser algún otro líder? Y sí, puede ser algún otro líder. ¿En ese momento algún otro líder estaba atravesando una situación parecida? Y sinceramente no lo recuerdo. Así que esto lo mantengo ahí, al margen, y nada, lo tengo ahí. They try to rush to the hospital, but operation, that is dead. But without operation, they should be bold and believe. We go into coma, they say it's finished, it's only operation, they should not do operation. So this is it. This is a warning, but I want to get the date and time and when. Argentina. This is a leader. Is it a leader, a head? Who this head? Who is that leader there? If they attend the operation, that is it. But if there is no operation, they just give minor treatment. We'll revive and we'll come back. La presidenta argentina Cristina Fernández evoluciona satisfactoriamente de su operación, pero tendrá que mantener reposo durante varias semanas y ceder el protagonismo a su cuestionado vicepresidente Amado Boudou. Boudou encabezó un acto en la central provincia de Córdoba donde celebró...
Ok, hasta ahí nada más. A ver, vuelvo a repetir, en defensa de TV Joshua, esto no es algo claro, ¿no? O sea, es un toque ambiguo estas palabras. Entonces, nada, primero me parece que aquella persona que cree ser profeta o tener el don de la profecía, si va a hablar de manera ambigua, me parece mejor quedarte callado. O sea, Dios cuando habla, habla claramente. ¿Se entiende? Es claro para hablar. Es puntual para hablar. Eso es un problema que yo tengo con aquellas personas que se dicen ser profetas o tener el don de profecía, ¿está bien? Pero por otro lado decir, bueno, a ver, esto podría interpretarse de varias maneras, ¿está bien? Eso es muy importante. A ver, tengo otro video que les quiero pasar, que me parece que este video es genial, ¿está bien? Y luego vamos a hablar un poco porque, a ver, tenemos que hablar un poco de la doctrina de TV Joshua, tenemos que hablar un poco acerca si, a ver si cumple con estos requisitos que la palabra establece para identificar a un verdadero profeta o si no los cumple. ¿Está bien? Luego el tema de los milagros. ¿Puede una persona que no corresponde con una sana doctrina Dios hacer un milagro a través de ella? ¿Qué opinan de los milagros de Guillermo Maldonado? O de los milagros de Cash Luna, o personas que en ciertos círculos cristianos no son bien vistos, pero que se adjudican a sí mismos o a través de ellos el operar sobrenatural de Dios. ¿Qué opinan acerca de esos milagros? Me gustaría dar una breve reflexión al respecto. ¿Está bien? Si ustedes me permiten, voy a mostrarles otro video más. A ver, ahora lo que sigue me parece que es fantástico. Me gustaría que todos puedan prestar atención a esto. Voy a subir el volumen. Es una reflexión del pastor Miguel Núñez acerca del el ministerio de TV Joshua. ¿Está bien? Me gustaría de que puedan prestar atención porque podés pensar como el pastor Miguel Núñez o no. Pero... que es una persona sabia, es una persona sabia. Y siempre algo nos deja. Presten atención. De profeta TV Joshua, autodenominado profeta. Así es. Bueno, él es uno de muchos de los autodenominados profetas o apóstoles de nuestros días del movimiento de señales y prodigios, que lamentablemente ha estado circulando en el mundo, ha estado predicando en múltiples naciones. Lo que es penoso es que el mensaje que predica no es el mensaje de la cruz, no es el mensaje de redención, aunque haya una cruz allí y un mensaje de redención allá, pero básicamente es un mensaje de prosperidad. Eso yo, la verdad es que no lo sabía, les tengo que ser sincero, no era un seguidor de TV Joshua, por ende no podría afirmar esto que se está diciendo, ¿está bien? No conozco sus predicaciones, yo no lo escuché, sinceramente, predicar mucho a TV Joshua. Cuando lo escuchaba eran esas campañas que solía hacer y en lo personal en esas campañas, alguna que otra vez que lo he escuchado, no me parecía que fuera un predicador de la prosperidad. Pero bueno, yo no sé ustedes si lo han escuchado alguna vez y si se relaciona de alguna manera con el ministerio de TV Joshua, con sus predicaciones, esto que está diciendo el pastor Miguel Núñez. Yo en lo personal, vuelvo a repetir, yo nunca lo escuché hablar de esa manera, pero tampoco es que lo seguía o que escuché muchas predicaciones, para nada, ¿está bien? Es un mensaje de sanación, de señales, de prodigios, muy centrado en el hombre, muy centrado en lo que Dios te puede dar, independientemente de tu caminar con Dios o tu fe en Dios. Y con un énfasis, como lo vimos aquí, lamentablemente, otra vez, de que cuando el cristiano da dinero, lo que se llama la semilla, la semilla de fe, el sembrar, que eso activa la fuerza de la fe y que entonces eso, de cierta manera, obliga o mueve a Dios a ser fiel y responder a lo que tú has dado. Realmente solamente en una generación como la nuestra, materialista, narcisista, egocéntrica, pudiera un movimiento así prosperar. Yo no creo que esto 100 años atrás, 50 años atrás incluso, hubiese podido prosperar, porque es tan obvio la manipulación y el énfasis en la parte de lo que el dinero puede comprar de Dios.
Y como yo decía en uno de mis tweets recientes, la gracia de Dios no está en venta, y mucho menos el mejor postor. Amén. Perdón, me tuve que ir un momento ahí, se me había terminado la batería de la cámara, como ustedes saben, y tuve que cambiarla. Bueno, seguimos escuchando al pastor Miguel Núñez. Pero se piensa también que mientras más dinero tú das, como que más Dios te puede bendecir, y de nuevo, entonces te haría Dios en subasta, y entonces al mejor postor, pues él bendice más. Y eso es mucho de lo que transpiró aquí y de lo que su ministerio ha transpirado anteriormente y cómo él se conoce. Que hay una presión psicológica. Una persona que está enferma y está esperando sanidad y tú le dices ofrenda, psicológicamente la persona se ve presionada a dar una cantidad considerable de dinero que en cierto modo sea consistente con el milagro que está esperando. Así entonces, eso lleva a las personas a dar liberalmente porque están comprando, como tú decías, Miguel, la gracia de Dios. Ahora, el que no... A ver. Quiero leer algunos comentarios que me parecen interesantes. Aquel que no le guste que esté cortando, muchachos, se pueden ir ustedes a la página, salir de este vivo, irse a la página y ver todos estos videos sin ningún tipo de interrupción. Acá estamos en mi canal y yo tengo ganas de hablar y hablo. Me parece bastante interesante lo que dice, por dar un ejemplo. Ricardo de la Cruz dice, Joshua vino a mi país y no pidió dinero para hacer milagros. Eso que dicen ellos es falso, dice Ricardo de la Cruz nuevamente. Dice, Joshua ha predicado muchísimo en contra del evangelio de la prosperidad. Mirá qué interesante. El pastor Núñez se equivoca en esa parte. Bueno, dice Jonathan Gabriel Smith, yo lo escuché y él jamás pedía diezmos ni ofrendas. Sí se veía de las manifestaciones y los milagros. ¿Ven? Vuelvo a repetir, yo en esto no me acá yo no afirmo ni niego porque sinceramente no seguía las predicaciones de él. Siempre es interesante escuchar al pastor Miguel Núñez, pero no sé si ustedes han visto en predicaciones que él haga énfasis sobre el dinero. Yo no lo vi, pero no sé. Dice, mirá qué interesante, Daniela Paz Villalobo dice, yo vi unos videos donde David Dower acusaba a TV Joshua de predicador de la prosperidad. Mirá qué interesante que es eso. A ver, vamos a continuar. Con el agua de la mañana prácticamente está cobrando por un milagro. ¿La vendía esa agua? No lo sé. En mi país vino, no es que te pida plata así, pero sí nos pidieron dinero. Ok. Santi, él pagaba con su plata las campañas. Fíjate. A ver, Jonathan, si tenés forma de mostrarme eso, tenés algo para mostrarme, mándamelo y lo reproducimos. Porque me parece, vuelvo a repetir, me parece que hay veces que hablamos de lejos, ¿no? Y quizás no tenemos todos los elementos suficientes como para poder uno hacer un juicio más, un juicio correcto, ¿no? Un juicio crítico, una crítica, perdón. Entonces, Jonathan, si tenés forma de demostrar que él pagaba sus propias campañas, si la financiaba él, muchas veces... A eso, ok, pero... Ok, me parece de que sería bueno poder demostrarlo porque me parece fantástico. Ojo, guarda. Yo vuelvo a repetir, nunca lo he escuchado pedir dinero así. No fueron muchas las veces que escuché una predicación de TV Joshua. Tengo que ser sincero. Pero bueno, nada, vamos a seguir. No tiene el dinero, Miguel, entonces, ¿qué hace? Bueno, ese es el problema, que no es algo que tú puedes ver ni remotamente en la palabra de Dios. La gracia de Dios, el milagro que tú recibas, si lo recibes, o lo que se recibieron en el pasado, se recibieron únicamente por la gracia de Dios y conforme a los propósitos de Dios. Nosotros ni siquiera vemos en los tiempos de los grandes milagros, en los tiempos de Cristo, de los apóstoles, de Moisés, filas de personas paradas delante del profeta para que a mí me curen lo que yo tengo porque yo estoy enfermo. Porque no operan de esa manera. Los milagros se hicieron con un propósito, apuntaban, eran señales que apuntaban en una dirección, que confirmaban el mensaje, confirmaban el mensajero, pero no eran a centro de distribución
de bendiciones para todo aquel que estuviera enfermo. Ni Cristo hizo eso en la piscina de Bethesda, donde él bajó y habían cientos de enfermos y sanó uno solo, porque ese era el propósito de Dios para ese día y en ese momento y para esa persona. Es una distorsión completa, incluso, de cómo los milagros operaron cuando los verdaderos hombres de Dios estuvieron haciendo los verdaderos milagros. Y de hecho es interesante ver que algunos incluso que seguían a Jesús por intereses equivocados, cuando vieron cuál era el verdadero propósito de Jesús y el centro de su ministerio, lo que hicieron fue entonces dejarle. Así se es. Fueron. Sí, de hecho, me llama la atención, ahora que tú dices eso, Salvador, que en el momento en que el Señor convierte unos cuantos panes en comida para una multitud, eso evidentemente atrajo la atención de las personas. Así es. Pero Cristo mismo les dijo, ustedes me buscan por motivos equivocados. Ustedes me buscan no porque vieron las señales y creísteis. Fíjate, ahí viene el punto que tú decías, Miguel. Si ustedes hubieran entendido la señal, vendrían a mí como el Mesías en arrepentimiento y fe. Pero ustedes lo que quieren es más pan. Ustedes quieren más pescado. Ustedes no me quieren a mí. Y precisamente por eso el Señor los desechó. Estaban buscando los beneficios y no al Señor. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa hoy en este tipo de campañas? Las personas están detrás de un beneficio, no están detrás del Evangelio. Bueno, en esto yo no estoy de acuerdo con el pastor Michel. ¿Por qué? Porque él presupone que conoce el corazón de cada una de las personas que está en esa campaña. Hay veces de que generalizamos, y cuando generalizamos, aguantate la carga de la prueba. O sea, ¿cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo sabes que todas las personas que fueron a las campañas estaban detrás de los panes y los peces? ¿Cómo lo sabes? ¿Se entiende? En esta yo no acompaño. Sinceramente, en esta no lo acompaño porque no me parece de que no me parece atinado el comentario. ¿Qué sé yo? No sé. Eso es lo que digo yo. La mayor necesidad de toda esa multitud que estaba en este fin de semana viendo a TV Joshua no era que le curaran una enfermedad o que el Señor le diera prosperidad económica. El gran problema de toda esa gente es reconciliarse con Dios a través de Cristo, a través del Evangelio. Pero precisamente una de las cosas que siempre están ausentes en este tipo de campañas es el verdadero mensaje de la cruz. Es una exposición clara, no solamente de lo que el Evangelio es, el anuncio de lo que Dios hizo para salvar a pecadores, sino también de lo que ese evangelio demanda del pecador para poder obtener los beneficios de la salvación. Que en esto sí lo apoyo 100%. ¿Por qué digo que sí? Porque yo he estado en muchas de estas campañas. Y es cierto que hay veces, y no digo que sea el caso de TV Joshua, no digo eso, pero es cierto de que a veces el protagonista de este tipo de campañas es el milagro, es lo sobrenatural. Y no se escucha el mensaje de arrepentimiento, no se escucha la convicción de pecado, el pecado, mencionar la cruz, el arrepentite, salvación. No se escucha habitualmente. No estoy diciendo que en las campañas de TV Joshua no haya esas predicaciones. No me malinterpreten. Lo que sí estoy diciendo es que habitualmente no suele haber eso. Y lamentablemente este tipo de reuniones hacen de su protagonista el milagro, lo sobrenatural, la manifestación y demás. Ahora, esto hace que el milagro no venga de Dios, esto hace que el milagro no pueda ocurrir. En lo personal también me parece que no. Dios tranquilamente puede operar a través de un milagro en este escenario y puede conducir a la persona, más allá de que el predicador no esté hablando exclusivamente del arrepentimiento, Dios puede ordenar el escenario para que la persona conduzca su corazón al arrepentimiento. Tranquilamente puede pasar eso. Tranquilamente. Entonces, a ver, hay veces de que nosotros al generalizar todo, es como que todo sí o todo no. No. Hay que evaluar. Hay que evaluar seriamente la situación. Y vuelvo a repetir. A ver, no podemos generalizar. No podemos decir que toda la gente que acude a este tipo de reuniones va por los panes y los peces. Eso no se puede hacer. Porque no me parece de que
de que la persona que asuma eso sea capaz de demostrarlo. Yo creo que hay mucha gente que va de corazón a este tipo de eventos, sinceramente. Creo que no va en búsqueda de los panes y los peces. Segundo, me parece que no necesariamente el que no se predique de la cruz en un escenario no necesariamente impide a Dios actuar milagrosamente. Vuelvo a repetir, tranquilamente Dios podría orquestar el escenario que está alrededor de la persona que recibe el milagro para que la persona, más allá de que de la plataforma principal no reciba el mensaje correcto, pueda recibirlo del contexto inmediato. ¿Está bien? Y la persona pueda proceder al arrepentimiento y se pueda arrepentir. También es cierto que la mayor parte de estos eventos hacen de su protagonista principal al milagro, a lo sobrenatural, y no al mensaje de la cruz. Eso también es cierto. Entonces, creo que hay que hacer un buen análisis. Un análisis detenido, serio. No porque tengamos simpatía con lo que fue el ministerio de TV Joshua vamos a creer absolutamente todo, ni no porque rechacemos las enseñanzas de TV Joshua o porque tengamos estos ejemplos de errores en cuestiones proféticas de premonición, vamos a automáticamente todo catalogarlo como una mentira y como una farsa. Me parece que hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Yo tengo que ser sincero. No conozco profundamente la doctrina de TV Joshua. No sé si era un predicador de la prosperidad. Me inclino a pensar que no lo era, pero no puedo decir que sí o que no. Pueden haber casos en donde la gente simula ciertas manifestaciones sobrenaturales, sí. Yo he visto personas que en una determinada reunión simulan estar poseídas por el diablo y vos en realidad sabías que eso no era una posesión. ¿Está bien? O sea que la simulación de la gente puede llegar a estar. Puede haber personas que estén trabajando dentro del ministerio que fraudulentamente construyan todo un escenario ficticio para simular algo. Puede haber. Pero también cuando veo estas imágenes a lo lejos, perdónenme, pero hay ciertos ejemplos de supuestos milagros que a mí me da que pensar y digo, che, loco, a ver, o tenés que ser, no sé, el director de efectos especiales que trabaja con Steven Spielberg para crear semejante milagro o supuesto milagro, o tenés que creerlo, loco, tenés que creerlo. Ahora, ¿necesariamente una persona tiene que predicar la sana doctrina para que creamos todos aquellos eventos milagrosos que parecen girar alrededor de su ministerio? No creo que sea tan así. Tengo que ser sincero, no creo que sea tan así. Yo he estado en reuniones donde hoy veo y digo, che, loco, ¿qué era eso que se predicaba? Me parece que bastante errado está. Ahí volví, creo. Se había desconectado un instante. Ahí volví. Vuelvo a repetir. Yo he estado en reuniones donde hoy puedo decir, che, no se está predicando lo correcto. Un mensaje bíblico no se está dando. Y mismo así, hoy también puedo dar fe, decir, che, loco, esos milagros y esas manifestaciones demoníacas eran posta. Eran verdad. Ahora, también la palabra dice algo. Presten atención a lo que dice Jesús. Yo no sé si lo anoté acá, no lo anoté acá. Pero ustedes van a saber de que no les estoy mintiendo. Jesús dijo, en aquel día, muchos dirán, pero no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre. Y Jesús, ¿qué les dirá? Fuera de aquí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Si ustedes me permiten analizar un poco este texto, y sé de que sería un error un texto convertirlo en una doctrina, mi intención no es esa, pero este texto presupone que en aquel día van a haber personas delante de Jesucristo en ese juicio divino y van a ser personas
que al parecer en un momento de sus vidas fueron usados por Dios para hacer milagros y manifestaciones sobrenaturales. Y mismo así Jesucristo en aquel día les dirá: nunca los conocí. Pero el texto parece presumir de que las personas actuaron sobrenaturalmente. Que hubo algo después que pasó que hizo de que se cortara ahí la cadena, por así llamarlo. No quiero entrar en una discusión soteriológica si la salvación se pierde o no. Pero lo que presume este texto es que en aquel día Jesús va a rechazar a mucha gente, pero que parece ser que esa gente en algún momento de su vida fue usada por Dios para hacer milagros. Si hay alguien que opina distinto a mí, que me lo deje saber en los comentarios. Pero esto es lo que parece indicar el texto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Que TB Joshua va a ser rechazado? No estoy diciendo eso en absoluto. Ustedes saben de que yo soy una persona que, como algunos acá en los comentarios dicen, vos sos un tibio. No, flaco, no soy un tibio. Yo hay cosas que les tengo mucho respeto y que prefiero que ignorantes como vos me digan que soy un tibio a que Dios me diga, no, loco, la verdad que hiciste un juicio de valor, hablaste de jetón nada más, hiciste un juicio de valor cuando no tenías los elementos adecuados como para poder hacerlo y yo tener un problema con Dios. Prefiero decir, no lo sé. Les expuse acá los pros y los contra. Tengo que ser sincero. Sinceramente tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero con respecto a algunos milagros. Y a mí me da que pensar. ¿Por qué? Porque yo viví milagros. Yo vi de primera mano milagros. Al que nunca presenció un milagro, seguramente le va a ser difícil creer todo tipo de milagro que aparezca en un video de YouTube. Lo sé. Pero es por una cuestión de un sesgo personal, una falta de experiencia. Pero aquel que presenció milagros, puedo también dar fe de que le es más fácil aceptar el milagro. ¿Está bien? Quizás nos convierte en personas más ingenuas. Puede ser. Peco por ingenuo. Pero a mí esos milagros me parecían reales. Capaz que me equivoco, como la mujer del brazo que se le extendía. Puede ser, no lo sé. Solo Dios dirá. Pero prefiero pecar por ingenuo a decir, eso es acto del diablo y no será así. Guarda, guarda, guarda con una blasfemia por el estilo. Guarda, sean precavidos, sean serios, sean maduros. ¿Está bien? Ahora también tengo que decir lo siguiente. Es el caso del tipo ciego. O es un tipo idéntico el del Facebook. O algo raro hay acá, muchachos. Tengo que ser sincero. Ahora, eso no quiere decir que TB Joshua estaba mintiendo. No sé quiénes son los que trabajan a su alrededor, los encargados de la campaña. No se sabe eso. No le podemos echar la culpa a TB Joshua de eso, de ser falso. ¿Está bien? No se sabe. Faltan elementos. Pero que parece raro, parece extremadamente raro. Tengo que ser sincero. Ahora, por último, quiero dejarles esto nuevamente. ¿Cómo identificamos un falso profeta? Por su vida, por su fruto los conoceréis. Falsas premoniciones. Todo aquello que diga que va a ocurrir en nombre de Dios y que no ocurra, guarda. Y por último, la doctrina. La doctrina que transmite, ¿te conduce al verdadero evangelio o no te conduce a él? Estos son simplemente claves que nos permiten a nosotros identificar qué es verdadero y qué no lo es.